eta mi esker etortzeagatik ona, Euskartasuna Gasteiz Ejekutibatik eta baita ere Alkartasuna Fundaziotik, ba mi esker hemen egoteagatik, ez? Tardun ba, bueno, zuentzat antolatu egin dugu hitzaldi hau. Dagia esateko ia gorri jartzen naiz, ba gure gaurko hizlaria aurkezteko une altzen denean, ez? Zeren historiko bada eta bere lana beti txalogarri izan da. Da, eta izango da. Ziurrenik, zen noa indik ere, ba, hainbat erronka eta dema izango ditu bere ingurumen edo bere ingurunean, ez? Decía que muchas gracias, por supuesto, por estar aquí a todas y a todos, de parte de, pues, de la organización, de la ejecutiva del partido en Gasteiz y también de la Fundación Alkartasuna, y que pues en estos momentos se pasa casi hasta mal presentando a gente como el histórico que tenemos hoy aquí, ¿no? Al lado, que es, lo conocéis perfectamente, yo creo, intenta venir o viene todos los años a Euskal Herria y es Mikel Ezkerro, ¿no? Mikel Ezkerro, que lo ha sido prácticamente todo en Egoamérica, en Sudamérica, en lo que se refiere a la cultura vasca y está claro también en lo que pues tiene que ver con nuestro partido, ¿no? Con Eusko Alkartasuna. Es hijo de padre argentino, de madre vasca, de Bilbo. Entre los 7 y los 28 años estuvo viviendo aquí en Euskadi, en Bilbao concretamente. Nació el 7 de mayo del 38 en la localidad de Rawson, que es el partido de Chacabuco, la provincia de Buenos Aires. Su familia vino aquí a Euskadi cuando contaba con un año. Aquí estuvo hasta los 12 años de edad. Hizo la escuela primaria en el Consejo de Nuestra Señora de Begoña de los Padres Jesuitas de Bilbo y la secundaria también con los jesuitas en el Colegio El Salvador de Buenos Aires. Él yo creo que se define sobre todo como historiador, aficionado a la historia y además especialmente interesado en la historia de Euskal Herria a partir de la Revolución Francesa. Es un poco su, ¿no? Ahí su especialidad, por decirlo de alguna manera. Y si empiezo a leer el currículum de todas las salsas en las que he estado, pues es que casi no acabo. Ha sido responsable de las áreas de cultura de FEBA, de las Federaciones Entidades Vasco Argentinas, del Centro Laura Clark de Buenos Aires, del miembro del Instituto Americano de Estudios Vascos, del Centro de Estudios de la Cultura y del Nacionalismo Vasco Arturo Campión. Ha sido también presidente de Eusko Alkartasuna en Argentina, uno de los fundadores del partido allí. Entonces, es que el currículum es tan amplio que la verdad, como decía, se hace uno siempre pequeño al lado de gente así, ¿no? Así que, Mikel, ongi etorria Euskal Herrira, ongi etorria Gasteiza, eta zure da hitza, tuya es la palabra cuando quieras. Bai, Mikel. Jaunak eta Andreuk, agur. Lo primero, agradecer a la ejecutiva de Eusko Alkartasuna de Gasteiz y a la Fundación Alkartasuna esta invitación que me permite estar esta noche con vosotros para dar no una conferencia, sino para poder de alguna manera intercambiar información, opiniones, dialogar. Al finalizar mis palabras, trataré de responder a cualquier pregunta o inquietud que ustedes me formulen, por aquello que decía el filósofo francés Montaigne, que hay que frotarse los sesos de uno con los del prójimo. Yo creo fervientemente en el diálogo y lo que trato y lo que haré esta noche y lo que haré la semana próxima en Bilbao es dialogar y dar a conocer aquí entre vosotros qué son las euskalecheas de mi país, de Argentina, y por extensión también, aunque con menor fundamento, lógicamente, las euskalecheas de las hermanas repúblicas oriental del Uruguay y de Brasil, porque he tenido ocasión también de conocerlas y visitarlas. En primer lugar, decir que la presencia vasca en tierra argentina es desde los primeros tiempos, desde el descubrimiento de aquellas tierras. Es innumerable el nombre de vascos de Álava, de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Navarra, de vascos de Goalde, que participan en los descubrimientos y sobre todo en las fundaciones de poblaciones. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, fue fundada, aunque en forma, digamos, precaria, porque desaparece enseguida, por un
por don Pedro de Mendoza, un hombre cuyos mayores provenían de este realde, del linaje de los Mendoza alaveses. Y el fundador definitivo de la ciudad de Buenos Aires, como también de Santa Fe, es otro vasco, Juan de Garay, nacido en Orduña. Y así podíamos citar diversas ciudades de la República Argentina que han sido fundadas por vascos. Inclusive podría terminar esa etapa, porque claro, yo tengo la idea de que aquellos vascos que se sentían étnicamente como no vascos, pero eran hombres que no podemos calificarlos de la emigración vasca. Eran hombres que se embarcaban en aquella aventura llamada América. Muchos de ellos luego fueron funcionarios de la corona española, etcétera, etcétera. Yo diría que para finalizar ese periodo sí hay una figura muy interesante que yo quiero rescatar. Se trata del alcalde de Buenos Aires, el alcalde de primer voto, don Martín de Álzaga. Martín de Álzaga era un vasco, un alavés, nacido en Aramayona, y del cual la primera referencia que se tiene, es un hombre que adquiere una importancia muy grande en la historia argentina, porque era un acaudalado comerciante que de su bolsillo sufragó prácticamente la defensa y la reconquista de Buenos Aires durante dos invasiones que por parte de los ingleses sufrió Buenos Aires en los años 1806 y 1807. A mí lo que me interesa rescatar de Martín de Álzaga es que hay una carta de otro vasco, de un bilbaíno, de un comerciante, Gaspar Santa Coloma, que dirigida al fiscal de la Audiencia de Buenos Aires, de apellido Villota, le dice lo siguiente, textual: ¡Ah, este Martín, que soy la figura máxima de Buenos Aires y al cual yo recibí cuando tenía tan solo 13 años y no sabía ni una palabra de Castilla! No sé, cuando dice Castilla quiere decir del idioma castellano. Es decir, don Martín de Álzaga, una figura prócer en la lucha contra las invasiones inglesas, era un vasco, un alavés, un euskaldún que llega allí sin saber una palabra de castellano. Pero para hablar de lo vasco en la Argentina hay que hablar de otros hombres y de otras circunstancias. Hay que hablar de aquellos vascos de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Laburri, Baja Navarra y Suberoa, que llegan a la República Argentina a partir del año 1835. La Argentina, mi país, ha logrado su primer gobierno patrio sin proclamar aún su independencia en 1810, ya en la primera junta de gobierno patrio hay dos argentinos hijos de vascos, Azcuénaga uno, Larrea el otro, y en 1816, seis años después, se proclama la independencia argentina. O sea, hubo un periodo de seis años en que la Argentina, que había cesado ya el poder virreinal, lo había destituido, no era aún independiente, porque había argentinas y argentinos criollos que no creían en la factibilidad de la independencia. Esto parece que es un mal que perdura con el tiempo y en otras latitudes también. No creían en la independencia, y la figura máxima de la Argentina, libertador de Argentina, Chile y Perú, don José de San Martín, escribe una carta a un diputado, Tomás Godoy Cruz, y le dice: proclamemos la independencia de Argentina, que será el motor que llevará a mis hombres
a cruzar los Andes, a liberar a la hermana Chile y a liberar a la hermana Perú. Y eso fue lo que hizo San Martín. El 9 de julio de 1816 se proclama en la ciudad argentina de Tucumán la independencia argentina. Y en el acta de independencia se lee esto: nos declaramos independientes de los reyes de España, sus sucesores y toda otra dominación extranjera. Es decir, se establece bien claro y definido: nos independizamos de España, que era el poder, digamos, que imperaba, y de otras, cualquier otra potencia extranjera. Pues bien, de aquella declaración de independencia que firmaron 29 argentinos, de los 29, 9, 1816, llevan apellido vasco. La Argentina comienza su singladura independentista. Es un país enorme. Actualmente la superficie de Argentina, en aquella época no, porque había zonas totalmente ocupadas o por aborígenes o inexploradas, pero la superficie de Argentina alcanza casi a los 3 millones de kilómetros cuadrados. Y cuando se producen estos acontecimientos y posteriores, la población argentina no llegaba a 400.000 habitantes en todo el territorio argentino. Entonces comienza algo que es muy importante para mi país y que hace entender cómo es un país de migración pluriétnica. Un argentino, hijo de vascos, Juan Bautista Alberdi, escribe esta frase: gobernar es poblar. Y para poblar hay que traer a la gente de Europa que venga a trabajar a estas tierras enormes, desérticas, etc. Lanza esta frase, y un gran amigo de él, que era gobernador de una provincia argentina que se llama Entre Ríos, era un argentino hijo de vascos, Justo José de Urquiza, comienza la emigración, que no era primero una emigración masiva, pero fue una emigración temprana. Los primeros pueblos emigrados que llegaron a mi país fueron dos: irlandeses y vascos. Y dentro de los vascos, los primeros que llegaron fueron los vascos de Iparralde, antes que los de Goalde. Los vascos, sobre todo, con preponderancia de los herrialdes de Baja Navarra y de Suberoa, por encima de los labortanos, por una sencilla razón: porque la riqueza casi única de la Argentina en aquella época era la lana, la exportación de lana a Gran Bretaña, y se precisaban pastores. Y Urquiza, el hijo de vascos, pone su mira en dos pueblos que tenían una larga tradición en el manejo de la oveja: los vascos y los irlandeses. Y son los primeros que llegan a territorio argentino. Era tal el número de vascos de Iparralde que llegaron a la provincia de Entre Ríos, a la provincia de Buenos Aires, que es enorme en extensión, abarca lo que podrían ser diversos países del continente europeo, y a otras zonas del país, que el euskera era un idioma usual y habitual. Hay una estadística que envía un religioso vasco de una congregación fundada por Miquel de Garicois, aquí en Iparralde, donde dice: los paisanos hablan todos la lengua vasca. Y él predica en vasco en 27 localidades entre 1856 y 1861. Es tal, es así, que en el año 1850 se imprime en la Argentina una gramática, pero al revés, para que los euskaldunes de Iparralde traten de aprender el castellano. Se llama Gramera Berria,
El único ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional Argentina y es tal el éxito que tuvo de venta que 20 años después se hace una segunda edición en 1870, cuyo ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de Montevideo, la capital uruguaya, fundada por un vasco de Durango, Bruno Mauricio de Zavala. Y la Biblioteca Nacional del Uruguay la fundó otro vasco, Dámaso de Larrañaga. Estamos hablando de mediados del siglo XIX aún, para que veamos la preponderancia y la presencia ya de lo vasco en la República Argentina. Los primeros vascos de Goalde que llegaron fueron excombatientes carlistas de la Primera Guerra, hombres que no se acogieron al convenio o pacto de Vergara, que no se querían reinsertar ni reintegrar en el ejército español, entre ellos un vasco como Toribio de Ayerza, que se recibido de médico en París y luego revalidado en Argentina, y que es una figura importante en la medicina argentina porque fue el médico encargado de coordinar las labores durante una gran epidemia de fiebre amarilla. Son combatientes carlistas que van a luchar primero en el Uruguay, en las guerras civiles, y luego en territorio argentino. Posteriormente, y avanzando con el tiempo, sí, ya comienza a partir de 1853, en que la Argentina se da una constitución que es obra filosófica del vasco que he nombrado, Juan Bautista Alberdi. Y Juan Bautista Alberdi, autor de un libro titulado Bases, que es la base, perdonen la redundancia, de la Constitución Argentina, escribe esto: mi padre, que era vasco, no dice de qué ciudad del País Vasco, calculamos que por alguna cosa que dice, porque dice cercano a la frontera, pues calculamos que puede ser guipuzcoano, pero no lo dice, ¿eh? Dice, mi padre, que era vasco, votó a favor de la causa argentina en 1810 porque sus ideales de libertad municipal traídas de su tierra se congeniaban con las nuestras, con las argentinas. Esto es historia pura, esto es textual, esto es para que veamos cómo luego podemos explicar lo que luego voy a entrar, que es en el tema de las euskalecheas. Este es el sedimento sobre el cual se va a crear lo vasco. Y a partir de 1876 se produce la finalización de la Segunda Guerra Carlista. Y es ahora cuando sí va a comenzar una emigración masiva de vascos. Sigue la de Iparralde, pero va a ir mucho más en aumento y superada numéricamente por guipuzcoanos, vizcaínos, navarros y alaveses, en ese orden en cuanto al número de emigración. ¿Por qué emigran los vascos? Los vascos del Pirineo Norte habían emigrado porque la Revolución Francesa había arrasado un 4 de agosto de 1789 con aquellas libertades originarias que traían propias y que les permitían a ellos vivir sobre todo en un régimen económico que ahora chocaba totalmente con la nueva situación imperante con la Revolución Francesa. Chocaba porque la Revolución Francesa se inspiraba en tres principios básicos: una única lengua hablada en todo el territorio del Estado, lo cual significaba para el euskera y las demás lenguas prácticamente su desaparición. Hay un escrito que pinta esto magníficamente. En el año 1794, el convencional francés Hippolyte Barrère escribe una nota a la Asamblea Nacional de Francia, y traducido literalmente del francés, dice esto: solicito a la Asamblea Nacional el envío urgente de maestros y profesores a este departamento. Acaban de crear en 1791 el departamento de Bajos Pirineos, incluyendo a vascos y bearneses. ¿Para qué? Dice, para convertir a estos hombres y mujeres, maestros y profesores en lengua francesa,
para convertir a estos hombres y mujeres en buenos ciudadanos de la República Francesa. No agrego más, sin comentarios. Aparte de esta medida de la única lengua hablada, venían otras normas, la desaparición de las formas tradicionales de transmisión del caserío, y esto va a valer luego todo lo que estoy diciendo para Egoalde, la desposesión de los pastos comunales, el pago de la renta no en especies como se hacía por los arrendatarios, sino la renta en metálico, algo que desconocían por completo aquellos hombres, y algo mucho más importante que tocaba a la juventud, que era la obligación de prestar el servicio militar obligatorio en el ejército francés unos y en el ejército español otros, con la certeza, no riesgo, de ser enviados a aquellos lugares del mundo donde ambos imperios mantenían aún posesiones coloniales. Entonces los vascos comienzan a emigrar en forma masiva. Los de Iparralde, hay un libro del jesuita Pierre Lan, La emigración vasca, y habla ahí de lo que significa la emigración del departamento de Bajos Pirineos hacia Argentina, Uruguay y Chile. Y lo van a hacer, y más todavía, los vascos de Gualde. ¿Y por qué se van? Hay un artículo de la revista Le Moniteur de París, de un escritor francés que en París tiene una calle enfrente de la Gare Montparnasse, Edgar Quinet. Y Edgar Quinet escribe esto, traducido del francés al castellano: los vascos, antes de transigir con el autoritarismo que hoy impera en sus tierras, prefieren vivir en las terribles soledades de la pampa argentina, pero como hombres libres. Es la frase de un escritor y un pensador francés que le ha merecido en París una calle. Comienzan a llegar los vascos a trabajar en actividades fundamentalmente rurales. El vasco no ha sido, lo va a ser posteriormente, hombre de villa o de ciudad. Fue a la Argentina, al Uruguay y también a Chile a trabajar en lo que él sabía, que eran sus actividades rurales en el campo. Y fue, y lo dice un gran escritor argentino, Ezequiel Martínez Estrada, el emigrante que más pronto se asimiló a la tierra argentina, porque fue el que más supo vivir en soledad. La soledad era terrible en las pampas argentinas. El hombre vivía aislado del otro que trabajaba en el otro lugar. Pero es que el vasco estaba mucho más preparado para la vida en soledad. Ese basarritarra que va, que en su gran mayoría son euskeldunes, de las zonas euskeldunes, incluidos los navarros de la montaña, en grandes cantidades de los valles pirenaicos, incluido el Baztán, etc. Ese está acostumbrado en el baserri, en el caserío, a una vida de soledad, y además allí va a trabajar, primero en la oveja, y al año podía tener ya, si cuidaba la cría, lo que se llamaba el tercio de las crías de ganado, y ya se sentía dueño de rebaños que eran infinitamente, numéricamente, muy superiores a los de su tierra natal. Y ahora, con esto que les he explicado a ustedes y los cuales no se puede entender lo que ahora voy a entrar en materia, es decir, había vascos que se sentían profundamente vascos que hablaban en euskera, vascos que se reunían, vascos que tocaban el quistu, vascos que sabían que su nueva realidad, y el vasco es un nombre práctico, era la tierra argentina, que por supuesto añoraban, como Iparraguirre, que también pasó por allí, por la Argentina y sobre todo por el Uruguay, 8 hijos uruguayos, que había que volver. Porque como dice traducida en una de sus canciones, lugares muy hermosos yo he visto por ahí, pero el corazón dice, vuelve al vasco país. Aquellos vascos, la mayoría se quedaron allí. Aquellos bisabuelos nuestros, hablo, que yacen bajo esa tierra argentina y han educado a sus hijos en argentino. Y ahora entro en el tema, digamos, básico de la charla. En el centro vasco Laura Bá es creado un 13 de marzo de 1877. Es la primera euskalechea de Argentina, no de Sudamérica,
Por 3 meses Montevideo tuvo un centro. Sin embargo, el centro de los hermanos uruguayos desaparece, por razones que no vienen al caso, 20 años después. El Laura Bach sigue en pie, erguido, como el roble de Guernica, en la avenida Belgrano de Buenos Aires. Fue fundado, y ustedes dirán, fue fundado para recibir a vascos, para ayudar a los vascos, como luego se hizo. No. Fue fundado por 13 jóvenes, alaveses, vizcaínos, guipuzcoanos y navarros. Por eso le pusieron, igual que en Uruguay, Laurac Bat, porque en la historia argentina, salvo excepciones que confirman la regla, como se decía en mi tiempo de estudiante, el navarro, el alavés, el guipuzcoano y el vizcaíno han, por encima de todo, impuesto su raíz, su cultura, su identidad étnica común. Y los navarros entraron a formar parte de el Laura Bach como fundadores. Y se funda un 13 de marzo de 1877. Y no es una fecha cualquiera, al azar. Es porque un año antes, aquí, en Euskal Herria, en Somorrostro, concretamente, el rey de España, don Alfonso XII de Borbón, dirigiéndose al ejército español en operaciones, que ha ganado la batalla de Somorrostro, comienza su arenga con esta frase, que es la que da origen al Laura Bach de Buenos Aires, justo un año antes de la fundación, y que es reveladora de toda una política de entonces mantenida. Soldados de España, se dirige al ejército en operaciones, fundada en vuestro heroísmo y en vuestra sangre, la unidad constitucional de España. La unidad constitucional, por primera vez, el imperio de una constitución por encima de toda otra ley, que es lo que acababa de expresar Antonio Cánovas del Castillo. Y aquellos 13 jóvenes del Buenos Aires, del Laura Bach, dicen, nos reunimos y creamos una sociedad para protestar como alaveses, guipuzcoanos, vizcaínos y navarros contra una unidad constitucional que no reconocemos. Por eso se funda el Laura Bach. Posteriormente va a ayudar a todos los emigrados, va a iniciar una acción social, cultural. Lo primero que hicieron aquellos jóvenes en 1877 fue atender a la cultura, crear una biblioteca en el centro que sea especializada en temas vascos. Compraron un terreno, hicieron 3 grandes frontones, los más importantes de concentración social deportiva. Todavía no se conocía el fútbol ni la carrera de caballos. La Plaza Euskara de Buenos Aires congregaba, a veces en grandes partidos con jugadores de pelota que se traía del País Vasco, de Cuba, etcétera, 6.000 y 7.000 personas. Asistía el presidente de la República, el intendente, autoridades, etcétera. Esa es la creación del Laura Bach. Una idea de protesta contra esa unidad constitucional, que aquellos hombres que no eran nacionalistas en el sentido como tal, estamos en 1877, ven que avasalla lo que ellos reconocían como sus fueros. Y hay un navarro entre ellos, hay navarros entre ellos, como un navarro prácticamente desconocido, inclusive aquí en Navarra, que fue don Ángel de Sagaceta y Lourdos, que en el año 1841, cuando se firma la llamada ley paccionada, tan traída y vapuleada a veces, y traída dirá, esto significa la liquidación definitiva de Navarra, frente a la opinión de los pactistas. Y así se crea el Laura Bach, vascos de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Claro que no estaban los vascos de Iparralde, porque en la visión de aquellos hombres esa era. No podemos forzar la historia, pero es que en 1895 se crea
lo que le ponen en francés, el centro vasco francés, el centro vasco francés, que hoy, después de muchos andares, estamos tratando un grupo de personas de que la gente entre en la cabeza que eso es el centro vasco de Iparralde. Porque ese es, y lo entienden por lógica, Iparralde, el lado norte. Y por primera vez en los últimos años, y yo quiero rendir un homenaje a algunos compañeros, y a algunos compañeros de Euskal Cartasuna, desde el año 1992, que se comenzó a actuar antes de que existiéramos como Alcartese, que es del 2002, se ha hecho un trabajo que ha culminado con que hoy en la fachada del Centro Vasco de Iparralde se coloquen dos banderas, la bandera argentina y la ikurriña. Y en los 91 centros vascos de la República Argentina solo imperan dos banderas, la argentina y la ikurriña. En algunos está expuesto los 365 días del año, y cuando es bisiesto, también 366. Y nadie, bajo ninguna administración, se le ha ocurrido decir que fuéramos a tapar el escudo de Navarra, porque allí no reconocemos un poder coercitivo que así lo imponga. El Laura Bá tiene hoy el escudo de todos los herrialdes, pero el viejo escudo del Laura Bá está presente, el escudo de Navarra. Y ha habido navarros toda la vida también presidentes de la entidad. Se crea el centro vasco. Y ahora comienza un accionar de las euskalecheas. Fíjense que aquellos vascos de Iparralde, los estatutos los redactan en francés y en euskera. Algo que no hacía Laura Bá, por ejemplo, de Buenos Aires. Recién en Laura Bá va a haber unas grandes luchas internas y bueno, va a lograrse avances. Pero hay algo que va a modificar la cosa. Cuando llegamos a la última década del siglo pasado, 1890-1900, se va a producir un fenómeno interesantísimo. Aquella separación entre Laura Bá, vascos de Goalde, diríamos, y vascos de Iparralde, se va a superar creando una entidad cultural que crea una escuela para niños y para niñas, un colegio para varones y mujeres y un hogar de ancianos, cubriendo toda la vida del ser humano, desde la tierna niñez hasta la infancia. Le ponen el nombre de Euskalechea, en su fundación estampan sus firmas alaveses, guipuzcoanos, vizcaínos, navarros, labortanos, bajo navarros y suberoa, y en el brindis que da un suberotarra de Salís y un guipuzcoano de Berastegui, Martínez Recaborde y Juan Sebastián Jaca, dicen: en Buenos Aires ya no hay más Pirineos, hay solamente hermanos vascos. Esos son los vascos, porque estoy hablando de vascos nativos, no de argentinos. Sobre ese sedimento, de esas raíces venimos los argentinos que estamos comprometidos con el tema vasco. No somos producto de un laboratorio, no lo hemos aprendido, sí, hemos ido a las bibliotecas y a los libros, pero traemos todo un sentimiento profundo y tenemos esas raíces de las cuales jamás vamos a renegar. No nos importa que a veces algunos nos lancen frases como que somos esencialistas. Yo, por lo menos personalmente, como Mikel Ezquerro y argentino, asumo la frase: a mí no me produce escozor. A mí me producen escozor otras cosas, pero no el esencialismo vasco. Se crea entonces Euskalechea. Comienza a darse en el Laura Bá clases de euskera. En el año 1904 Laura Bá da clases de euskera en las euskalecheas y las da un prestigioso Versolari, uno de los mejores Versolaris que había en Guipúzcoa, que había emigrado a la Argentina de Sisúrquil, Pelo Mario Taño Bariola, que termina su vida en la Argentina, en Rosario, en 1910, pero que en 1904 escribe poesías donde habla del término Euskadi y donde habla del término de unidad de los vascos. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo he tenido en mis manos, y está ahora el ejemplar, la colección completa en la biblioteca del Saspi Abad de Rosario, un centro que se crea luego,
la colección completa del periódico Vizcaitarra, creado por don Sabino de Arana Goiri en Bilbao, en la imprenta de un gran amigo, un hombre que tuvo mucho que ver con la cultura vasca en la Argentina, don Sebastián de Amorós. Y en la Argentina de 1894-95 había suscriptores de Vizcaitarra. Los va a ver de Baserritarra, que es la segunda obra periodística de Sabino de Arana Goiri, y lo que es todavía más curioso, va a haber suscriptores de la famosa polémica que mantiene Sabino Arana con el periodista ideólogo del carlismo y Chávez Ustaeta, titulado El Partido Carlista y los Fueros Vasco-Navarros. Y de aquellas lecturas, que algunos calificarían de non santas, surgen cosas en el Laura Abad, tales como que en el año 1901 el vicepresidente y fundador, en una conferencia, pronuncie por primera vez y estampe en el folleto el término Euskadi, con Z, claro, como se usaba en la época, y que en el año 1898 se izara la entonces bandera vizcaitarra en una estancia de la provincia de Buenos Aires en Maipú, y todas las mañanas en la Argentina gauchos y vascos sentían izar la bandera argentina y la ikurriña antes que se izara, inclusive en muchos lugares, de la Amalur, de la madre tierra. ¿Por qué? Porque el dueño de ese campo, que era un vasco de Andoain, por cierto, ciudadano ilustre de Andoain, su retrato está en la sala de juntas del ayuntamiento de Andoain, don Nemesio Olariaga Echaide, crea en su estancia, la divide en 7 territorios, le pone de nombre la Burri, Baja Navarra, Suberoa, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Y otro hecho, que es inédito, a 6 días, no semanas, 6 días de la muerte de Sabino Arana, ocurrido un 25 de noviembre del año 1903, don Nemesio de Olariaga, desde la Argentina y de su peculio, saca un periódico, le va a poner de nombre Irrinchi, con una nota que dice: este periódico no acepta donativos ni suscripciones, se reparte gratuitamente a toda persona que me lo solicite a esta dirección. Y aquel periódico Irrinchi, que apareció durante 20 años consecutivos, llevó la voz del patriotismo vasco no solo a la Argentina, sino a las islas Filipinas, porque el primer centro patriótico bachoqui, como entonces se lo denominaba, que nace en la isla filipina de Iloilo, nace porque marinos vascos que han pasado por Buenos Aires y que siguen con su barco llegan a Filipinas y ponen esas hojas en la localidad de ese país. 6 días después. Es que en el año 1907, en el gran homenaje que se le hace a Sabino de Arana en su carrieta en Pedernales, y esto está en los periódicos de la época, el presidente del Centro Vasco, Laura Abad, que es un bilbaíno, don José María de la Rea, coloca una corona de flores tan monumental que las demás ni parecen, que le dice: los abersales de Argentina, y pronuncia un discurso pidiendo desde Argentina la unidad, porque en el Partido Nacionalista Vasco había ya una gran polémica y estaba dividido entre los que sacaban entonces el Aberri, no el Aberri que vendrá luego, pero sino un precedente del Aberri, y el semanario Euskalduna, que orientaba a don Ramón de la Sota y Ignacio de Aranzadi. Los vascos de Argentina pedían en 1907 unidad y que no lucharan entre ellos, porque habían leído el Martín Fierro, que es el poema épico argentino de José Hernández, que está traducido al vasco. Lo tradujo un cura de Berastegui, Chomin Jaca Cortejarena, un gran euskaldun de su tiempo, un gran euskaldun. Y el Martín Fierro dice:
en una parte que no es completo lo que voy a decir. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Hagan de ella unión verdadera, porque si así no lo hicieran, los devoran los de afuera. ¿Está claro? Bien, seguimos. Entonces, aquella prédica de Nemesio de Olariaga se hace sentir, imprime en Buenos Aires obras. Para los argentinos es un orgullo decir que la defensa ante los tribunales españoles de don Sabino Arana por don Daniel de Irujo y Ollo fue editada en Buenos Aires y conocida antes que aquí, antes que en Euskal Herria. Y los originales escritos por don Daniel de Irujo llegaron cosidos entre los hábitos del fraile capuchino navarro padre Pío de Uricán, al cual yo casi nonagenario conocí. Para que vean ustedes los elementos sobre los cuales se van a crear euskalecheas en la Argentina. En el año 1911, lo tengo que decir porque es muy importante, más aquí en Álava, se crea el Saspi Abad de Rosario. 1911, observen, 1877, Laurac Bat, 4-1. 1911, Saspirac Bat, la 7-1. ¿Por qué? Porque los que han fundado no son emigrados que llegaron de la época del fuerismo, no son combatientes carlistas o fueristas intransigentes que siguen a Fidel de Sagarminaga. Son ahora nacionalistas vascos. Entre ellos, un alavés, que es la figura motor y fundadora del Saspi Abad de Rosario, don Bernardo de Viana, que fue vocal del primer Araba Buru Bazar, creado en Gasteiz en el año 1911. Él llega meses, se va a la Argentina pocos meses después. Era miembro de la Araba Buru Bazar. Y con otro a la vez, Urrutia, que firmaba con el seudónimo de Gasteitarra, y con un guerniqués, José María Beitia, crean el Comité Nacionalista Vasco, que es la base y sustento del Saspi Abad de Rosario. Ya tenemos Laura Bá, Vasco Francés, Euskal Etxea, Saspi Abad. Y ahora en Arrecifes, otro pueblo de la provincia, un navarro, en 1922, nacido en Echalar, Lucio Echaniz Iturria, reúne a los vascos de allá y crea un centro bajo este nombre, Euskaldunak Denak Bat. Todos uno. Todos uno. Y en todos estos centros así se integra lo vasco en la República Argentina. Y así llegamos y avanzamos en el tiempo hasta un hecho quiero también hacer acotación de esto. En el Colegio Euskal Etxea, desde el año 1909, al inicio de la, para mí, no calificada de guerra civil, perdónenseme, sino de incivil, se enseñaba en forma voluntaria a los padres que así lo decidieran, euskera e historia vasca. Euskera e historia vasca. Se han impreso cuatro obras sobre gramática vasca en Euskal Etxea de Lavallol. Y la primera historia vasca, con los apuntes de un navarro, el padre Bonifacio de Estella, en su vida privada Isaac Echeverría Galeano, los editan aquí en Bilbao en la histórica editorial de Emeterio Verde Sachirica, en la calle Correo. Historia vasca, en el año 1932. Con motivo del primer Aberrieguna masivo. Llegó la guerra, y aquello fue terrible para la comunidad vasca, porque la propaganda lanzada desde diversos sectores, difamando al pueblo vasco, difamando a los hombres que tomaron las armas para la defensa del
de la libertad y la democracia como lo hicieron en su totalidad los que se enfrentaban al franquismo, pero también en la defensa de su patria, los que la sentían como tal, fue llevada a cabo en forma masiva. El Laura va de Buenos Aires desde el año 1936 llegará a perder a 200 y pico socios. La gente no se explicaba porque desde los periódicos y desde los púlpitos, hay que decirlo lamentablemente, con las excepciones también de aquellos religiosos vascos que jugándoselo todo hablaban con la verdad en la mano, Guernica había sido destruida por los propios vascos. No podían entender aquellos viejos emigrados vascos que aquella ciudad a la cual cantar en el árbol José María Iparraguirre, etcétera, le mandasa, como los vascos destruyendo, haciendo esto. Y entonces a lo vasco lo salvan un puñado de personas, un puñado de patriotas que cuando muchos querían hasta disolver el Laura Abad, hasta compatriotas míos, hay que decirlo, argentinos que no querían jugarse, hubo hombres que decidieron, esto tiene que seguir a lo vasco, esto tiene que seguir en la línea patriótica, y tomaron sobre sus hombros aquella responsabilidad. Y llegó entonces una generación que yo he conocido. Yo tengo 75 años, entonces comencé a actuar a los 15 años en el campo vasco. Llevo 60 años en eso. Perdónenme esta cosa de tipo personal. He conocido a todo el exilio vasco que ha venido en la Argentina. He calentado mi magro y purri, sentado, escuchando a aquellos hombres en su vida, en su drama. Los he visto en su pobreza económica, viviendo con lo justo, con lo puesto, a veces luciendo los mismos, el mismo traje que les hacía un sastre de alegría que llevaba años allí, todos de azul marino, decía don Segundo Galarza. Pero qué nombres, no solamente del campo nacionalista, también de otros campos, empezando por el delegado don Ramón María de Aldazoro de Tolosa, que era de izquierda republicana, el partido de Azaña, e integrante del primer gobierno vasco con Aguirre, pero que tomó sobre sí la idea de que el vasquismo, y que salía por los campos argentinos a luchar contra aquella mentira. Isaac López Mendizábal, un patriarca de las letras vascas, con una editorial que venía de su bisabuelo en Tolosa y con una biblioteca, la segunda quizá del país en aquella época después de la de don Julio de Urquijo, que fue destruida, incendiada y demás en Tolosa por los agresores. Don Santiago Conchillos Manterola, abogado de la Diputación Foral de Navarra. Don Pablo Archanco, de Acción Nacionalista Vasca, de Eusko Abertzale Ekintza. Andrés María de Irujo, que con López Mendizábal crean sin fondos y gracias a que a Morrortu no les pasaba nunca una factura. La editorial vasca Ekin, por ahí andan todavía aquellos libritos de Ekin, que merecen que una gran figura como Martín Ugalde dijera que de 1940 a 1950 el faro de luz de la cultura vasca estuvo en Buenos Aires, en Argentina, y se llamaba Editorial Vasca Ekin. Y lo primero que hicieron aquellos hombres, la primera obra se llama El genio de Navarra, de don Arturo Campión. Ya la tenían clara. No comenzaron con una obra clásica, comenzaron con esto para hacer sentir que ellos también, que muchos de allí parecían victoriosos, eran también parte, cómo no, constituyente de Euskal Herria. Y así 150 títulos. De Guernica a Nueva York. El otro día asistí al homenaje que se rindió en el Parlamento Vasco al primer lendakari. Se imprimió en la Argentina 3 ediciones y así diversas obras. Se crea Euskal Saleak dentro de las Euskalecheas. ¿Para qué? Para fomentar la lengua vasca,
para desarrollar la lengua vasca, y durante 27 años, virtualmente ya ciego y antes de volver a su querida Tolosa, Isaac López Mendizábal enseñó, ciego, casi como quedó ciego Arturo Campión, enseñaba el euskera. Son hitos de la historia de esas euskalecheas que con la llegada del exilio se van a multiplicar, como le mandaba Alsasu. Van a crearse en todos los lugares importantes de la República Argentina, y ustedes me dirán, ¿por qué no había más que esas pocas euskalecheas hasta el año 40? Porque los vascos se reunían en fondas llamadas de vascos, manejadas generalmente por un matrimonio, donde comían, bebían, bailaban, cantaban los orcicos, las canciones del país, bailaban al son del chistu, jugaban en los clásicos frontones. Solamente en la provincia de Entre Ríos había más de 250 frontones, solamente en la provincia de Entre Ríos. Eso era la vida social, y luego a trabajar al campo. El vasco trabajaba, en la Argentina decir vasco, aún hoy, no sé si somos buenos herederos de ese legado, es tremendo lo que voy a decir, fue sinónimo de laboriosidad, de honestidad administrativa, que ya la quisiera yo ahora para mis compatriotas, de cualquier origen, vasco y no vasco. Y el mejor piropo que se lanzaba, la mejor frase para un vasco, que vale para en el campo argentino, para toda persona que cumple con su palabra, es palabra de vasco, porque los vascos no firmaban las ventas de sus campos en el siglo XIX, lo harán bien entrado el XX. Bastaba un apretón de manos, bastaba el escubire, el camino de la mano, como dirá don Manuel de Irujo. La palabra leg es una palabra latina, viene del latín, lex, lex dura lex. En vasco era el uso, la costumbre, la palabra, el apretón de mano, el escubide. Bueno, eso se aplicó en la República Argentina. Y aquellos hombres del exilio se lanzan y van creando centros vascos. Y los jóvenes que llegaban, que aquí habían sido algunos Gudari y otros no tenían la edad, hacían miles de kilómetros los fines de semana, sin ningún gasto para ellos ni honorarios, para enseñar a formar grupos de danzaris. Así fueron creándose como hongos centros vascos, y en el año 1955 se crea la Federación de Entidades Vasco-Argentina, la FEVA, la primera federación en el mundo. La federación que se presentó en el Congreso Mundial Vasco, celebrado en París en 1956. Y ahora que el Parlamento Vasco tiene todo el material que son vías de sesiones, van a encontrar ahí, al que le interese la historia, se la sugiero, la lectura de una ponencia titulada Los Argentinos, que es la posición argentina, cómo veían el problema vasco en 1956, los argentinos de origen vasco. Yo he conocido y he participado, teniendo entonces 17 años, junto al argentino para mí más importante que ha habido en el campo vasco, que fue el doctor José María García Arena Guerre. Y José María García Arena Guerre organizó el mayor lobby que se ha conocido en el País Vasco después de aquel otro histórico del año 40, que logró que cuando estaba cerrada la inmigración en la Argentina, cuando no entraba un europeo a la Argentina, ya estaba declarada la Segunda Guerra Mundial, la única comunidad que entró libremente a la República Argentina con los documentos que poseyere y solamente con el aval moral o material de este comité formado por argentinos, todos ellos hijos de vascos, fue mi patria Argentina. Ya hay dos decretos de dos presidentes argentinos sucesivos, Roberto Ortiz Lizardi, su padre de Salla, su madre de la montaña de Navarra, y Ramón Castillo, que no tenía ningún ascendiente vasco, que firman
esos decretos. Y así entraron más de 2,000 y pico vascos, entre ellos Andrés María de Lujo y Alfonso Gurruchaga y otras muchas personas importantes y seres anónimos. Y ese decreto se mantuvo en la Argentina y recién dejó de tener vigencia 6 años después. Pues bien, cuando viene José Antonio Aguirre a la Argentina, hago una acotación. He tenido el honor con 17 años de escuchar en el Laura Bá de Buenos Aires, en el Salón de Actos, al primer Lendakari. Había oído hablar de él de mi madre, que como buena bilbaína era una fanática de José Antonio Aguirre. La verdad que el impacto que me produjo, no solamente a mí, sino a personas de todas las ideologías allí existentes, aquel hombre de estatura pequeña, pero que se agrandaba como otros grandes oradores en el frente al micrófono, fue de una magnitud. Muy pocas veces se ha oído en el Laura Bá de Buenos Aires una ovación como aquella. En aquella alocución donde la palabra que más se pronunció fue la de unidad, la unidad vasca. Pues bien, a ese José Antonio de Aguirre se le presenta en la Argentina en un viaje en tren de Buenos Aires a Mar del Plata, que es la primera ciudad balnearia, 2 proyectos de las Euskalicheas de Argentina firmados por García Arena. Uno, para fomentar el euskera con la creación en Iparralde, y se había comprado el terreno y todo, en Baja Navarra, formando un sangrilá de las mejores mentes euskaldunas de la época. Uno de los convocados era nada más ni nada menos que Joaquín Saitegui, que estaba entonces en Guatemala y había sacado la revista euskérica tan importante Eusko Gogoa, y había otros también, para estudiar exclusivamente cuál era la situación y las posibilidades del euskera. Estoy hablando del año 1955. Estaba financiado desde la República Argentina, porque en aquella época mi país estaba en una situación económica que no es la actual, y la que ha ocurrido posteriormente. Y otra, era un trabajo aún todavía más arriesgado en lo político. A esto le fue entregado en 2 carpetas a José Antonio de Aguirre y de Cuvé en el año 56. Ha venido después, de acá voy a terminar, otra etapa en las Euskalicheas, que es la actual. La Argentina sufrió diversos avatares, golpes militares, gobiernos constitucionales, los años trágicos de plomo del año 70, que culminan con una dictadura militar tremenda, de la cual ustedes están ampliamente informados, con miles de desaparecidos, etcétera, incluidos también miembros de la colectividad. El primer Lansari de Laura Bá, que era descendiente de navarros, John Arozarena, pues uno de ellos, quizá el más, por nombrar uno emblemático, pero hay muchísimos, por supuesto. Y bien, entonces viene ese interregno, los centros vascos, por supuesto no era épocas como para la creación de centros vascos. En el año 1970 pasamos, y no quiero acá olvidarlo, el juicio de Burgos. Y la comunidad vasca en la República Argentina se movilizó. Se movilizó porque en la Argentina teníamos, aparte del periódico Euskodeya, un periódico llamado Euskolur, la Tierra Vasca, cuya colección está en varias bibliotecas de aquí, que dirigía el mejor amigo que yo he tenido en la República Argentina, y me refiero a don Pedro María de Dibujo y Ollo, hermano de Manuel y tío del que fue también miembro de EA, de su mismo nombre y apellido, de Pello Irujo. Pello Irujo tomó bajo sí la responsabilidad de un periódico que había fundado un algorteño, un gran periodista, José Antonio Olivares Larrondo, Tellagorri, y toma para sí, y me pidió humildemente, lo acepté, colaborar con él. Y entre los dos emprendimos aquella singladura que fue Tierra Vasca, que duró de 1956, en la entrada la revista, el periódico dura de 1956 a 1975. Yo comencé a colaborar no en 1956, sino cuando Pedro asume, que ya es iniciada la década del 60. La idea era esta, y ahí está la colección, que no me deja mentir.
publicar todo lo que fuera a Versalles. Y mientras en publicaciones había consignas de silencio sobre determinados hechos que ocurrían, que eran realidad aquí, Tierra Vasca tiene el orgullo de haber publicado absolutamente todo, las fotografías y el relato minucioso de lo que aquí sucedía, en los hechos más trascendentes e importantes ocurridos hasta el año 1975. Había que trabajar, había que escribir, había que filmar con diferentes seudónimos. Pello Mari es hoy todavía un gran olvidado. Yo rindo homenaje a don Manuel porque lo conocí y sé lo que ha significado para la historia. Sé también lo que ha hecho Andrés en editorial. Pello Mari sigue siendo, algún día algún joven, algún historiador tomará en sus manos hablar un poco de este hombre, jefe de la resistencia vasca en Madrid después de la caída de Joseba Arresola, condenado a muerte de 1936 a 1939-40, conmutada por lo de cadena a reclusión por tiempo indeterminado, residenciado después del 44 en Cuenca, y pasa a formar parte de la resistencia por un pedido de una tarjeta postal con una letra que conocía, escrita personalmente por Juan de Ajuria Guerra. Durante 2 años fue el único jefe de resistencia vasca en Madrid que no cayó en manos de la policía española. Se crean ahora, después de la dictadura militar, nuevas, que son una realidad muy distinta de la que yo hablo. Yo conozco 79 de las 91 euskalecheas que hay en la Argentina. Perdónenme que me estoy extendiendo 5 minutos más. Perdónenme, Marcato. Ustedes me dirán cómo son las euskalecheas. A ustedes les va a interesar esto también, pero yo necesitaba, porque si no, no se entiende lo de hoy. No se entienden las semanas vascas con 20 y tantos grupos de danzaris. No se entiende que en los programas de Gaztemundu la mayor parte de los jóvenes de diversas diásporas, más de la mitad o más, sean argentinos, porque es lógico, son los que tenemos mayor número, vengan aquí a aprender chistu, que haya en la República Argentina, concretamente en la provincia de Córdoba, en el centro del país, argentinos que fabrican alboca y que tocan instrumentos musicales vascos y que lo hacen en producción en euskera. Que haya hoy un programa en euskera llamado Argentina Euskaraz, que lo quieren aplicar ahora en la NABO, en Estados Unidos. Que anualmente por lo menos se inscriban alrededor de 400 personas para las clases de euskera en los distintos centros vascos de la República Argentina, y que la mayoría de la gente que ejerce el profesorado, y hay que decirlo porque es justicia, son mujeres, y ahora voy a hacer un acápite que me pertenece a mí bajo mi responsabilidad absoluta. El futuro cultural vasco de lo argentino radica en las 2/3 partes, y me quedo corto, en la labor de lo que puedan hacer las argentinas de origen vasco. No quiere decir que los hombres no trabajemos. Hacemos y trabajamos en cosas interesantes. Las mujeres tienen una idea muy clara. ¿Dónde está la herramienta? ¿Cuál es la palanca que diría el físico para mover? Que significa cultura. No hace falta en el País Vasco sentimiento. En Argentina. El sentimiento existe con todo este sedimento que yo les he hablado. Voy a hacer la figura de siempre, que alguna vez creo que la hice en esta misma casa. El sentimiento es como el Everest, el pico más alto del globo terráqueo, en el Himalaya. Lo que importa es cómo está el conocimiento de lo vasco. ¿Qué se sabe de lo que ocurre? De la actualidad. No hablemos ahora del pasado, que yo les he hablado como historiador, yo soy historiador, es lo único que sé hacer, no sé destapar una botella. Lo que hace falta no es bajar el sentimiento, es subir el conocimiento. Lo vasco en la República Argentina, yo no voy a hablarles a ustedes, por favor, de ninguna manera, sobre lo que aquí hay que desarrollar, porque para eso están ustedes, viviendo en su patria. La labor para mí consiste en formar una unión química
entre la información, que es muy necesaria. Se puede tener abundante información, pero si no se tiene formación, no sirve. Y a la inversa, se puede tener una formación exquisita, doctorado en 40 universidades, y no se tiene información, tampoco sirve. Lo que se trata es de informar, formar, formar, informar. Lo que se trata es de enseñar a esos vascos, así como se les enseña a los que lo desean en euskera, enseñarles estos dos elementos que para mí son fundamentales para que la diáspora se motorice, para que el día de mañana podamos conformar lobbies el día que llegue el momento que llegará. Quizás yo no lo vea, aspiro a que mis tres nietos lo vean. El día que este pueblo pueda decidir libremente su destino, el día que este pueblo se pueda autodeterminar, el día que sean vascos y vascas en paz, sin violencia de ningún género, con todos los derechos humanos para todas las personas. Un lema que me ha parecido fantástico y que tratamos allí de sustentarlo. Eso es fundamental. Formación e información. Geografía e historia. No podemos tener dirigentes que no saben ubicar en un mapa de Euskal Herria dónde queda Gasteiz-Vitoria. Yo conozco a la comunidad israelita y a la comunidad armenia. No me quiero comparar con la israelita por la organización que tiene a nivel mundial. La armenia es un ejemplo. Necesitamos que los jóvenes argentinos conozcan a los prohombres vascos que en el campo, no solamente de la política, de la cultura, de la literatura, del arte, etcétera, de todas las gamas, porque todo suma y todo multiplica, han aportado para la tierra de sus mayores. Que ese sentimiento que sienten cuando ven un caserío del abuelo o del bisabuelo, yo he visto al presidente de ADEPA, la Asociación de Editores de Prensa de la Argentina, don Luis Echeverre, con un cuadro en todo lo que había en Paraná, del caserío de Benabarra, donde nació su abuelo, y tenía fama de un hombre muy duro, caerse de las lágrimas. Ese sentimiento. No me van a venir con formas. Me parece perfecto que el gobierno vasco, me parece perfecto, abra canales de comunicación comerciales con todos los países del continente americano y de Europa, y por supuesto Europa, porque está el país está en Europa y es además el pueblo europeo quizá originario más antiguo. Pero también creo que al lado de esa labor, que repito, es muy importante, también hay una labor muy importante que quienes tienen por la voluntad de sus ciudadanos la posibilidad de gobernar pueda ejercerse allí, que es el aspecto de formación cultural. Para que no nos conocen, ni desde aquí, nos conocen como somos, y también lo admito, mea culpa, mea máxima culpa, decíamos antes, tampoco allí conocemos la realidad de aquí. Hace falta esa labor que significa un trabajo largo, un trabajo difícil. No es una cosa fácil, no es como la ola que muere cuando toca la playa. La labor de formación, al menos como mis amigos Enea y yo la pensamos, es una labor como la que formó el Auñamendi, el Pirineo, levantado ahí. Ahí está, formando la columna vertebral de Euskal Herria, del Adur al Ebro. Eso es Euskal Herria. Tan Euskal Herria el de Irún como el de Hendaya, el que se apellida Iriarte como el de Iriar. Por supuesto que hay realidades que hay que atender. El proceso de avance o de concienciación en la llamada comunidad autónoma vasca es este, en Nafarroa es este, en Iparralde, lo entendemos perfectamente. Pero formemos una estrategia de orden nacional. Levantemos aquellas banderas que pueden aglutinar en el exterior, que pueda ser comprensible, que se entiendan. Yo recuerdo la primera vez que acompañé a García Arena, acababa de ser independiente Argelia de Francia, y fuimos con un trabajo del padre Tomi Jaca Cortejarena, Zure Anaya y Silcarí en euskera, en castellano tu hermano en la clandestinidad, y empezó a hablarle en francés García Arena, el embajador,
Y claro, miraba, pero mirábame el optimismo. Cuando le dijo en un momento determinado el reino de Navarra, claro, como tenía formación académica de la Sorbona, se acordó de Enrique III. O sea, a ver, tengamos sentido de la unidad. Allí al menos tenemos en la Argentina que fomentar eso. Tenemos que desarrollar eso. Eso sin entrar a juzgar estrategias tácticas. Las estrategias, siguiendo a von Clausewitz, las tácticas se pueden cambiar, pero si la estrategia falla, todo cae mal, todo se cae abajo. Mis amigos, no sé si es lo que ustedes pensaban que yo iba a decir hoy acá. Generalmente yo me salgo de madre, no me puedo evitar. No soy académico, he estado en alguna entidad académica al lado de grandes académicos. No. A mí me interesa llegar, sí como no, al cerebro, pero me interesa mucho llegar al corazón. Al corazón de que, como vosotros, sois vascas y vascas, que vivís acá la realidad cotidiana de cada día. Yo cada vez que vengo aquí, a esta tierra, hace poco un gran amigo mío, hace unos años me pasaba por un campo, aquí por un lugar que parece que está ahí abandonado. Como conoce a fondo la historia de Árabe y demás, me dijo, aquí se llevaba a cabo un hecho histórico de tal naturaleza, una ceremonia, la jura de este valle. Y yo cuando entramos en ese lugar que está como lleno de hierbas y tal, y vi una piedra, sentí por un momento como si todos los genes que llevo adentro volvieran atrás, como si volviéramos a esa época en que aquellos nuestros antepasados se reunían libremente para discutir sus temas cotidianos, pero también para defender sus libertades. El pueblo vasco ha permanecido en pie, ha pasado, no sé si tiene 6.000, 7.000 años, me da igual. Ha llegado, ha superado grandes cosas. Tiene capacidad para superar. En la República Argentina veo a compañeras y amigas de mi hija que se han reconocido en el metro, en el subterráneo, porque llevaba las dos en la carpeta de estudios la Ikurriña. Tú eres vasca, sí, yo soy vasca, en las carreteras de la Argentina, de Uruguay también. ¿Cómo no? Lamento, lo haré en Bilbao, hablaré de Uruguay y de Brasil. Llevan con orgullo la calcomanía. Es decir, a ver, ese sentimiento, ¿qué es lo que necesitamos? Que desde aquí a veces nos den algunos balones de oxígeno, ¿verdad? Hay gente que cree que allí todos somos románticos, idealistas, tenemos una... Sí, es cierto, hay de eso. Hay un cliché. Hay mucha gente que cree que el País Vasco es el país todavía de agrario del fin del siglo XIX o comienzo del XX. Y cuando viene... bueno, hay mucha gente ahora con el Internet, la gente joven no, pero la gente... Pero no importa. El país sigue siendo siempre el mismo. El pueblo vasco ha visto pasar en su historia a muchos pueblos, a imperios. Ha visto pasar a celtas, romanos, francos, visigodos, árabes. Pero ha permanecido vasco, pese a sus fallas, pese a sus errores, pese a veces a esas feroces luchas cainitas que son de todos los pueblos, no solamente vasco. Pero permanece vasco. Entonces mi ilusión como argentino, como miembro, milito en un partido por una razón muy sencilla. Yo no milité en ningún partido vasco hasta el año 2002, en que entonces, en una gira que hacía el vicepresidente del Parlamento Vasco, el señor Gorka Akener, nos invitó a tres personas, Guillermo Canú, César Arrondo y el que les habla, a integrar, a crear un alcartiche. Yo lo que pedí fue información más a fondo de lo que era, conocía, pero más a fondo. Cuando yo vi que estaba la palabra independencia, me bastó. Porque yo he conocido allí en la Argentina a gente cuyos hermanos, cuando antes de ser fusilados, su grito era, no un gora Euskadi a secas, un gora Euskadi askatuta, que es la expresión con la cual yo
perdónenme que me he extendido, voy a terminar también estas palabras. Antes, mi homenaje humilde a un vasco, a un hombre íntegro, a un abertzale tremendo y a un gran amigo de la diáspora, sobre todo vasca en la Argentina, que fue nuestro inolvidable Sabin Intxaurraga Mendívil. Nada más, quedo a vuestra disposición, perdonadme, sé que acá le he faltado, cometo otros pecados a Miquel, no. Que me habló de un horario que sé que hay que respetar, ustedes un horario, tienen que volver a sus casas. Si alguien quiere hacerme, por favor, alguna pregunta, algo relacionado con lo que he dicho o no, en la medida de mis posibilidades, trataré de responder. Sí, bueno, gracias por tus palabras. Mira, de varias cuestiones que has mencionado unidad, lobby, labor de formación, la tarea del gobierno vasco, en ese puzzle, el trabajo obviamente que tenemos que hacer en Euskal Herria no lo va a hacer nadie por nosotros, y ahí está el tema de la unidad, que es el problema que tenemos con el PNV, que no está por la labor. El tema de formación y el tema de lobby, ¿a qué me refiero? Otras naciones, históricamente, han tenido una visibilidad internacional y un apoyo y un grupos de presión que han contribuido a su autodeterminación. Los irlandeses, el lobby judío, los lituanos. De hecho, Lituania llegó a tener un presidente que había sido miembro de la diáspora lituana. Sí, sí. Claro, y aquí nos encontramos con el punto de partida. PNV, el gobierno vasco. ¿Qué hace el gobierno vasco para fomentar esa visibilidad política, no ya cultural, folclórica, que está muy bien, obviamente, política en la diáspora? ¿Qué rendimiento, y perdón por el término que parece muy mercantilista, rendimiento se saca de las Euskal Etxeak para conseguir esa labor política? Bueno, a ver, se ha basado la cosa en lo siguiente. Durante años había, en los años, digamos, a partir del año 1960 comenzó desde la delegación del gobierno vasco allá en Argentina, en los centros vascos no hay que hacer política. Bueno, está bien, hay que hacer, en todo caso se puede decir, bueno, no hagamos una política oficial de tal centro institucional partidista, que son dos cosas distintas. Porque si ya tenemos en todos los centros vascos, la ikurriña es como una afirmación, no tenemos otro emblema. Hay otros centros regionales españoles que lógicamente tienen en Argentina su bandera porque sienten a España como su madre patria. Nosotros, con todo respeto, respetamos a los que así la sienten, consideramos otra cosa. Se nos decía que no había que hacer política. Y los que andábamos por ese camino, hombre, es que estos tratan de llevar acá las luchas de tipo político. Yo no creo, mi experiencia, y voy a hablar de lo hecho desde que se aprueba la ley para la relación de comunidades, que es bajo el gobierno del Lehendakari Arlanza, ¿no? Se aprobó en el Parlamento Vasco por unanimidad de todas las fuerzas. Yo no he visto en las gestiones que se han realizado ninguna labor de creación de ese lobby. Es decir, es más, hasta para crear la delegación, y esto lo puedo dar con fundamento, la actuación ante las autoridades argentinas se hicieron fuera de los canales oficiales del gobierno vasco. Sí puedo decir, y te contesto concreto a tu pregunta, que lo que se ha hecho para lograr que en la Argentina se conozca lo vasco, lo han hecho consejeros de Eusko Alkartasuna en la Argentina. Y te digo algunos detalles. Bajo la gestión de la entonces consejera de Educación, Universidad e Investigaciones, Ángeles Istueta Azcue, se le hicieron llegar a escuelas industriales de la República Argentina sin ningún costo para ellas, ni para las Euskal Etxeak, ni para nada, 20 tornos y 20 fresadoras en el peor momento económico de la Argentina, que parecía que aquello iba a reventar. Y no solamente se trajeron para hacer cursos acá de formación profesional a jóvenes argentinas y argentinos. Eso
en una consejería. Claro, yo he acompañado a la entonces consejera a su entrevista con el entonces ministro de Educación de la Nación Argentina y hoy senador, Daniel Filmus, al ministerio, y la consejera vio una conferencia en el salón oficial del Ministerio de Educación con bandera argentina, y el protocolo, que estas cosas no entiende, había empezado cuando antes de que entrara la gente a colocar otra bandera, que ustedes entenderán cuál era, y el asesor personal político del ministro, les hablo, quien ha presenciado el hecho, retiró la bandera y colocó la ikurriña. Y así dio la conferencia Ángeles Iztueta Acue ante toda la plana mayor del Ministerio de Educación. Y se firmaron acuerdos de ese tipo. La entonces consejera de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Esther Larrañaga, envió a la República Argentina monitores para que dieran en las escuelas argentinas clases sobre el plan Agenda, como era Agenda 21, Agenda 21, tal que merecieron el reconocimiento del secretario de Estado de Medio Ambiente de la República Argentina, señor Bibiloni. El entonces consejero de Justicia, Trabajo, etcétera, el señor Joseba Azcárraga Robero, firmó y conversó con el que es hoy la figura más importante en la defensa de los derechos humanos argentinos ante el mundo, que es el señor Pérez Esquivel, premio Nobel, que conoce el tema vasco profundamente porque de los temas de Argelia fue uno de los que estaba en ese tema. Pues como digo, y podría agregar más y no quiero seguir abundando en esto, lo que se ha hecho, no sé si mucho o poco, lo ha hecho Eusko Alkartasuna. Eso lo podemos exhibir. Obras son amores. Estos son mis poderes, dijo Cisneros a los embajadores de Francisco I. Estos son los poderes de realidad de la República Argentina en ese aspecto. Respondo a tu pregunta, Hugo, me yendo a fondo. Hay que empezar a trabajar. Es más, el Marcelo Cantelmi es el periodista más importante que hay en la República Argentina en materia de política exterior. Es el jefe del servicio exterior del diario Clarín de Buenos Aires, que es el principal diario argentino. A raíz de una visita de gente de Eusko Alkartasuna a la Argentina, mantuvimos una comida, y después de aquella comida Marcelo Cantelmi ha hecho notas al entonces consejero Joseba Azcárraga en tres oportunidades, al Lendakari Ibarretxe Marcuartu, envió al corresponsal de su diario en Madrid, señor Juan Carlos Argañarás, a Gasteiz. Hemos tenido notas de tal y de media página en Clarín, y luego ha sido la cosa comisionado a la entonces delegada del gobierno vasco, a la señora Marieli Díaz de Mendívil de Gómez Segura. Te pongo en lo, no es mucho o es poco, yo te digo lo que podemos hacer. Se puede, sí, a ver, recientemente, por ejemplo, ha ido Baltasar Garzón. Y eso no lo ha hecho la gente nuestra, lo ha hecho gente que puede estar mucho más cercana a lo que puede ser la línea de Sortu, por ejemplo, o como tal, e hicieron un acto muy importante, porque convocado por una agrupación gubernamental argentina muy importante, este señor, y señor iba a dar una conferencia sobre derechos humanos, claro, con el rintintín de Pinochet, y omitiendo, claro, lo que ustedes ya conocen. Bueno, aparecieron un grupo de argentinos y algún vasco, tal, desplegó el grito. Un momento, señores, que este señor no es la Virgen María, que no es la Vestal, no es Norma de Bellini, en los derechos humanos, que tiene algo que ocultar.
Pues se armó tal cisco que el señor Garzón, protegido por personal policial argentino, no dio la conferencia y salió por una puerta trasera. Hay que reconocer que sectores que están hoy integrando la coalición han estado presentes en manifestaciones en favor de los presos políticos vascos. Es decir, yo te digo lo que hay. El Partido Nacionalista Vasco no sé si hace, puede ser que haga algo, pero el Partido Nacionalista Vasco tiene una costumbre, que es que a veces te dice que hacen cosas, pero que las hacen en forma que no se conoce porque rinden más resultados. Yo no puedo, a ver, yo no puedo juzgar si es cierto o no. Yo hablo con lo que conozco. Yo aprendí de don Justo Gárate que para hablar desde una tribuna vasca hay que tener papeles, vías, fechas, nombres, documentos y demás, porque sin renunciar a los derechos históricos y sin hacer vejación, y una cosa digo en Bilbao y otra cosa digo en otro lado, bueno, allá cada uno, ¿eh? Allí cada, yo tengo inclusive algunos amigos, y he tenido en el pasado grandes amigos y nunca tuve problemas con esas personas a nivel personal, pero yo con la gestión, digamos, oficial, bueno, converso, diálogo, porque creo en el diálogo. He hablado con la dialogada, con la delegada, en cuanto a la nueva delegada, que es Sara Pagola, en la República Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Le he expresado mi punto de vista, ella el suyo. Nos presentamos y tuvimos muy buena acogida cuando asumió la delegada del gobierno de Lendakari Ibarretxe. Nos ha recibido, ha escuchado atentamente, nos ha defendido muchas veces ante otra gente, etcétera. Falta, está todo por hacer. Hay que sembrar como en la parábola. A los que leen, todavía de vez en cuando se puede leer el Evangelio. Hay una frase que dice, la mies es mucha, los operarios son pocos. El campo vasco es enorme, allí y aquí. Hay que ver cuántos están dispuestos a hacer lo que yo llamo sembrar, a tirar la semilla que no sabemos cómo va a salir. Pensemos algunas veces cómo estaba el país en 1893-94, cuando un señor de Bilbao, que era concejal, Filomeno Soltura, hizo una denuncia en el piso superior del Euskera, un bachoquilla, y estampa su firma diciendo que le molestan los sonidos que emite un exótico instrumento. El exótico instrumento para don Filomeno Soltura, no en el siglo tal, en 1890 y tantos, era el chistu. Claro que el señor Filomeno Soltura concurría el 2 de mayo al cementerio de Mallona, en Begoña, a las fiestas de la independencia de España, que entonces se celebraba con motivo del 2 de mayo. No sé si te replican el sal. Estamos en veremos, Hugo. Sí, oye, otra pregunta. A mí me gustaría... Dime. ¿Qué grado de conocimiento tenéis allí en las universidades argentinas de la coalición de H. Bildu, lo que puede suponer y qué expectativa manejar respecto a esta coalición, que además... responde un poco a lo que Sabine Chavarria siempre estaba demandando en todos los congresos de unidad de independentistas abertzales por vías pacíficas. Pues te digo, ¿cómo se conoce y qué expectativas? Bien, te digo primero lo anecdótico, que voy a contestar y después lo va al fondo. Nosotros tenemos desde hace años en internet una página, la página que inclusive la habéis recogido y os agradecemos mucho aquí, la nuestra, de Arcarteche de EA en Argentina. Ahí publicamos periódicamente, en fin, una serie de hechos y de acontecimientos. Y eso es anecdótico. Pero volviendo a tu pregunta concreta, lo vimos muy, muy, pero muy positivamente. Y hay gente que está... Y a mí me gustaría, y lo digo de todo corazón, que así como existe una representación oficial reconocida por la Dirección Nacional de EA, existieran también de los partidos que comparten la coalición. Es decir, a mí en la República Argentina, trabajar en forma conjunta con Aralar, con Alternativa, con Sortu,
Pues sería fantástico, porque sumaríamos y porque aportarían ellos quizá elementos y acciones y medios a los cuales a lo mejor nosotros no sabemos o no podemos o no sabemos. Es decir, sumaríamos esfuerzos. Lo que nos hace falta es, primero, que se concrete ese hecho, ¿eh? Que podamos, porque no. Y sería bienvenido, lo vemos muy positivo, tremendamente positivo. Yo te digo, te dije, lo decía antes en el bar, que la noticia más impactante que hubo allí fue lo de Carrero Blanco en 73 y Lizarra Garassi. Yo he visto destapar botellas de champán en el Laura Bá cuando y se llegó a colocar la foto donde estaban Arzallu, Otegi y tal, porque para el argentino eso es el desideratum. O sea, para el que tú me dirás, como no conoce los intríngulis tríngulis de toda política en toda parte del mundo, porque va a ser la excepción esta, pues aquello, hombre, por fin, ahora vamos todos. Bueno, pues eso. Cuando no, pues bueno, hubo una desilusión, ¿verdad? Pero bueno, así. No, pues sería muy importante. Lo veríamos con sumo. Ojalá se concrete. Ojalá se conforme algo y podamos trabajar en común. Pero, por supuesto, y además, te diré más, si alguna vez, y lo hemos probado, va una representación de gente, de Alalá, de en Rosario, estuvo presente Dani Maestu, que es parlamentario, estuvo presente Urbina, que está en el Parlamento en el Estado español, junto a, ¿cómo se llama?, a Ikerne Variola y a Lorena López de la Calle. Bueno, pues estuvieron compartiendo una mesa y nosotros estuvimos dando apoyatura en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras cosas a ese hecho. Es decir, a ver, es que estamos tratando de sumar y de aglutinar, lo cual no significa que cada uno pierda su matiz, pero es que acá estamos detrás de un objetivo más alto que el meramente tal, ¿no? Esa es la visión nuestra. Ojalá bien, ojalá se concrete, ojalá le haría mucho bien a la causa vasca, porque le permitiría a lo mejor llegar a sectores argentinos que a lo mejor a nosotros nos cuesta más. Y nosotros, en cambio, llegamos a otros. Yo, cuando ha venido una representación de EA de Parla, allá han estado, a ver, Unai Fiarreta, ha estado Rafael Larreina, y ha estado alguna persona que ya no está más en el partido. Lo hemos llevado al Parlamento argentino a hablar con diputados de diferentes sectores. Nosotros llevamos a la persona que tenía el cargo de presidenta del partido a la Cámara de Diputados argentinos, llevados por un compañero nuestro, Chichuri, frente a una representación de todos los bloques parlamentarios argentinos. Y habló allá, y los parlamentarios argentinos la escucharon, hablaron, le hicieron reportajes periodísticos, etcétera. Es decir, eso de que no se pueden hacer cosas en la Argentina porque, bueno, no es ganas de no trabajar o no interesa. Hay que trabajar, amigo. Con ellos ya nos hay que laburar. No sé si. Así que bienvenido, ojalá se concrete. Trasladar esa inquietud a los compañeros de coalición. Lo haremos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Yo, bueno, una pregunta no voy a hacer, porque he empezado a hablar y perdido. Pero, bueno, yo estuve un año largo en Chile. Sí, no será muy parecido a la Argentina, pero creo que en temas de Euskal Etxea también, bueno, pues hacéis una labor constante y yo cuando llegué ahí, claro, yo fui a trabajar a la delegación del gobierno vasco, que entonces estaban los socialistas. Sí. Con lo que era un destrabajo lo que se hacía desde la delegación. Claro. Bueno, aparte se abrieron también nuevas euskalecheras. Sí, Valparaíso, etc. Efectivamente, en el centro español y tal y cual. Bueno, todos estos asuntos. Pero sí que
claro, yo me sentía bastante huérfana y fui a la Euskalechea de Santiago. Y la verdad es que yo fui con intención de aportar, bueno, lo que sea, y ahí, bueno, pues empezamos a dar eso, clases de euskera, empezamos a, bueno, a abrir el choco que tenía, pues para que la gente también se juntara, fuera más, pero al final acabé diciendo, ostras, aquí se está haciendo una labor, o sea, desde fuera de Euskal Herria, se está haciendo una labor tremenda que desde aquí muchas veces no nos damos cuenta. Desde aquí muchas veces os tenemos como olvidados, como muy lejos, a la hora de contar en el día a día, ¿eh? Y me he quedado con esa pena. Y ahora, como tú también decías, que bueno, que se necesita también esa labor, ¿no? De información constante y... Claro, te entiendo perfectamente. Es decir, a ver, primero que has dado bien el clavo, Chile tiene un devenir en la inmigración y en el devenir histórico diferente, por ejemplo, de la Argentina. El que más se asemeja a Argentina es Uruguay. Y lo que están haciendo ahora en Brasil, en Río Grande do Sul concretamente, también hay un Euskalechea en San Pablo, también va por el camino de Argentina y Uruguay. Lo de Chile ha tenido un devenir totalmente distinto, totalmente distinto. Siempre ha habido en el centro vasco una cuestión de oposición, inclusive en los tiempos en que había gente que había sido gente del año 36, de la guerra. Ahí estuvieron, por ejemplo, en un tiempo los Estornés Lasa. Ahí estuvo Agapito Duliarte Susaeta, que fue comandante del batallón Amayur, los batallones de la guerra. Hubo gente, Julián P. Menchaca, etcétera, gente muy patriota que había en Chile. Pero el chileno de origen vasco, no, con todo respeto, y estoy diciendo la verdad, no lo estoy ofendiendo, no hablo a nivel personal, no tiene... esos sustratos que yo me he extendido primero, porque si no, no se puede entender lo contrario, que existe. Es de más, el hombre vasco en la Argentina se integró y estuvo con las causas argentinas, se vistió de criollo, les traspasó a los argentinos la boina, que hoy la usan en el campo argentino, mal puesta, pero no importa, lo usan infinidad de gente. En Chile, la actitud oficial de la colonia vasca es que en las guerras de la independencia chilena estuvieron del lado de los llamados pelucones, es decir, estuvieron del lado del poder español. Algo similar pasó en Cuba. En Cuba hubo, acaba de publicarse un libro acá, Alex Ugalde Zubiri, sobre los vascos en Cuba durante la guerra de independencia, hubo vascos, y acá concretamente, que eran partidarios del mantenimiento del estatus colonial y además poniendo cuartos, ¿eh? Y hubo vascos que estuvieron con Martí. En la República Argentina hubo un bilbaíno, Florencio Basaldúa Ibarlegingoitia, lo he dicho bien, que se escribía con José Martí, que estaba en Nueva York exiliado, ¿eh? Y escribí un artículo del año 1894 en el diario La Mañana de la ciudad de La Plata diciendo la libertad de Cuba. En 1894, 4 años antes de 1898. En Chile, como tú has bien observado, es así. Y aparte, bueno, la delegada en la Argentina durante los años del PSOE fue una señora, Elvira Cortejarena, que había sido senadora en Madrid durante años. Culminaba, era una mujer con un gran pedigree político, que trabajó en los ambientes argentinos. Visitó, y hay que reconocerle, con tenacidad, muchas escalecheras. Entraba y lo primero que veía era la bandera argentina y la Icurriña. Eso me hace acordar cuando el parlamentario Huerta, del PSOE, entró un día en la sala de juntas del Laura Bá, de Buenos Aires, entra con su señora y su cuñada, que la cuñada hablaba euskera, él no, él era de León, pero no sabía hablar euskera, entra y hay un gran cuadro de un pintor árabe, Ortiz de Urbina, pintado
allá en la primera década del siglo XX, ve el cuadro que representa a Sabino Aranas y tal, y dijo, oh, ya sabemos dónde estamos. Y a mí me salió del alma, tengo testigo, y perdón, el diputado Huerta, ¿dónde creyó usted que venía? En el aula va ese cuadro, está desde el año 1921. El aula va de Buenos Aires, no invita, es la única institución importante en Madagascar, no invita desde el año 1921. Ha pasado la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República Española, los 40 años del caballero imborrable, o no innombrable, sí, innombrable, los gobiernos sucesivos que hubo aquí, Arias Navarro, Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Laura Bat no invita a su casa oficialmente al señor embajador de España. No lo invita. No tiene nada, no, no lo invita. Porque esa es la norma. Marcada desde 1921 por los hombres que ganaron la elección en aquella circunstancia en la cual un argentino, no vasco, un argentino nativo, Tomás Otaegui Cueto, su padre era guipuzcoano y su madre era de las Encartaciones, apoyó ese hecho. Y desde ese entonces, pues se sigue. O sea que no es porque la República, la dictadura, Franco, no, no, los socialistas, no, no, ya han ido. Y los que han ido a título individual, han ido a título individual. Ha estado Carmelo Barrio, lo hemos tenido a la Rosa, sí, sí, pero salió bajando, sí, no se quedó. Bueno, pues es un problema de ella. Pues sí. Pues claro, pero el centro como... Es decir, lo argentino es así, ¿eh? En esa línea. A algunos les parecerá de una intransigencia, qué sé yo, tipo yaguillaguista. Bueno, pues no sé, pues es así. Yo te digo la verdad. Son verdades lo que yo os acabo de decir. Mira, lo podéis repetir. Porque lo que acabo... Podéis compartir o no compartir, os puesto. Pero que esto es así, es así. No os quepa la menor duda. ¿Alguna más? No. Si no compartiésemos, nos habíamos marchado. ¿Eh? Bueno, os agradezco muchísimo y perdón por la